tal? Muy buenas tardes. Yo soy Rebeca Buenrostro y esto es La Manzana de la Discordia. Este término muy recurrido, muy comúnmente por nosotros, para designar situaciones, cosas o incluso personas que generan conflicto. Algunas veces hemos pensado que este término de la manzana de la discordia viene del origen de la manzana que la primera mujer Eva le dio al hombre Adán y que con ello generaron la infelicidad de sus vidas. ¿Por qué? Porque los desplazaron del paraíso y los hicieron trabajar. Sin embargo, nos remontamos a la mitología griega y es esta historia la que dio origen y nos inspiró para esta sección. En el Olimpo se llevó a cabo una gran fiesta, donde todos los dioses fueron invitados. Bueno, todos excepto Eris, la diosa de los celos, del odio y de la discordia. Eris, muy molesta por esta falta de atención hacia su persona, se presentó en esa fiesta con una manzana de oro que tenía una grabación que decía a la más bella. Inmediatamente Afrodita, creyendo que por derecho propio le correspondía, se levantó a tomar la manzana que estaba en una alfombra, pero inmediatamente dos diosas más, que igual creían que les correspondía el derecho, la detuvieron. Estas diosas, Atenea, la diosa de la guerra, y Hera, la esposa de Zeus. En el momento en que surge el conflicto de quién es la más bella, le piden al dios Zeus, el padre de los dioses, que defina quién es la mujer más bella y la poseedora de esa manzana de oro. Zeus, muy inteligente y sabedor de los celos de su esposa Hera, de lo aguerrida de Atenea y de que Afrodita lo podía privar de los placeres carnales, pues decidió mandar a la tierra el problema y que fuera juzgado por un mortal. Este mortal no es otro sino Paris. En el momento que se le presentan las tres diosas a Paris y le exponen la situación, Paris no podía ni respirar de semejantes bellezas. Pero entonces Hera, muy inteligente, le dijo: Paris, si tú me eliges a mí como la más bella, yo te voy a hacer el rey más grande de todo el imperio, que no se ha conocido mayor en grandezas en todo el mundo y en todas las épocas. Paris, muy tentado por esa situación, decide entregarle la manzana a Hera. Atenea inmediatamente le ofrece a Paris que pues no lo va a hacer rey, pero que lo va a hacer un héroe, lleno de victorias para él y para su pueblo. Decidido Paris a entregarle la manzana a Atenea, es interrumpido por Afrodita, quien le dice: Paris, si tú me das la manzana de oro y decides que yo soy la más bella, voy a hacer que la mujer más hermosa del mundo y de todas las épocas se enamore perdidamente de ti. Una belleza similar a la mía. Desprendiéndose de sus ropas Afrodita y al ver ese cuerpo perfecto, pues Paris no dudó en entregarle la manzana. Obviamente Atenea y Hera quedaron tan molestas que se vengaron posteriormente de Paris. Paris, con ayuda de Afrodita, se roba a esta mujer hermosa, con una belleza incomparable, similar a la de la diosa, que no era otra que Helena, la esposa de Menelao, rey de Esparta. Y es ahí donde surge la guerra de Troya. Algunas veces nosotras somos vistas como la manzana de la discordia, no porque generemos conflicto donde no lo hay, porque de eso no sabemos, sino porque somos tan bellas que en nuestra propia naturaleza y en nuestra propia personalidad sería imposible decidir quién es la mujer más bella. A lo largo de la historia de la humanidad, la mujer ha sido pieza clave en el desarrollo de las sociedades. Los roles que le han sido asignados han sido desplazados poco a poco por los roles que ellas mismas, que nosotras mismas hemos decidido adoptar. Como mujeres debemos celebrar nuestros roles, no para festejar o para remarcar nuestras capacidades, porque sabemos de sobra que somos capaces, sino para reconocer lo que a lo largo de la historia han hecho muchas mujeres que han cambiado el rumbo de nuestra humanidad y que nosotras mismas día a día vamos cambiando. Es una realidad que aún existen señalados, pero muy señaladas, diferencias que a veces nos marcan. Pero nosotros no aceptamos ninguna diferencia que no sea la biológica. Únicamente
es esa diferencia la que aceptamos. ¿Por qué? Porque somos exactamente igual de capaces que los hombres. No podemos decir que ellos son más inteligentes o son más fuertes o son superiores a nosotras. ¿Por qué? Porque el hombre, al igual que nosotras, llora. El hombre no maneja un vehículo con técnicas distintas a las nuestras. Somos iguales. Y en esa igualdad, no biológica, sino en esa igualdad de derechos, de oportunidades, en esa igualdad que nos identifica como seres humanos, es que yo propongo que en vez de estar haciendo señalamientos de diferencias, veamos en qué nos complementamos. La mujer de hoy ha logrado ser escuchada, dar ideas, dar opinión. Y es un espacio como este que se te reconoce a ti el día de hoy. Este es tu espacio. Yo te invito a participar, a que hagas tuyo este espacio, que es para ti y que es para mí, que yo solo soy tu voz. Yo quiero que me compartas qué sientes, qué te preocupa, qué problemas de salud tienes, sobre qué quieres ser informada. Es por eso que pongo a tu disposición este correo electrónico, discordiadelamanzana@gmail.com. Y recuerda, nosotras no somos diferentes, sino especiales. Al mal tiempo, buen rostro.